Para ilustrar el diálogo entre la razón humana y la fe cristiana. De nosotros no tenemos nada. No sabíamos cuál elegir y hemos elegido algo que por lo menos tuviera que ver con el continente americano antes de Colón. Existen de códices precolombinos, solo 14 en el mundo. Esto es un códice maya. Le digo además que no se enseña nunca, son privilegiados, en piel de ciervo, se hacían en piel de ciervo. Voy a abrir un poco a mitad porque en realidad eran en acordeón y está escrito por las dos partes. Bueno, escrito. Bueno, en realidad era exactamente pictograma. En realidad eran calendarios, libros, y fueron mandados estos libros en Europa, sobre todo para enseñar y para hacer ver que los indígenas tenían una inteligencia. Claro. Y son los pocos que han quedado también de la destrucción que hicieron también los españoles. Claro, claro. Por lo tanto, solo 14 en el mundo. Y aquí en la biblioteca tenemos dos. Este, de todas maneras, es el de. Todos los estudiosos coinciden en el que la calidad pictórica es la más alta. Tenían una base de yeso, si ven, porque la piel del ciervo ya no, ahora mismo no se distingue. Este, por ejemplo, del siglo XVI es el Códice Ríos, porque lo hizo precisamente un sacerdote. Pero ya este es un tipo de libro que se llama, bueno, el manuscrito que se llama colonial. Sí, claro. Porque en realidad, exactamente. O sea, los dibujos, las pinturas están hechos por un indígena, seguramente. Pero el texto, además, es muy curioso porque está escrito ya en italiano. Seguramente era ya un dono hacia el Papa o hacia los cargos eclesiásticos. Siempre contando, incluso hay una parte, le voy a enseñar porque tiene una parte de calendario, tiene una parte, pero tiene una parte muy interesante, que es la parte, digamos, etnográfica. Vistas de la Basílica de San Pedro. ¡Wow! Están los feligreses. Sí, 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 antes de la construcción de la fachada. Claro. Descripciones. Tenemos un libro de oro, que no es el siglo de oro, solo el libro de oro. Para aclarar. Para no tenemos la biblioteca, el archivo. El archivo es el más rico del mundo. Son 87 kilómetros manuscritos, el más rico del mundo. Sí, sí, sí. Sí, Andrés, el corazón. Claro, todito. Instrumento de investigación principal. Es el fichero Garampi, una obra, digamos, colosal, preparada
en los años 1571-1582, unos 9 años antes de la revolución de Túpac Amaru, para que se den cuenta. Son 800.000 fichas hechas por distintos colaboradores y pegadas en estos registros. Era como un índice. Y dan cuenta de cada uno de los documentos hasta ese entonces conocidos y poseídos por el Archivo Vaticano. Aquí tenemos, por ejemplo, toda la sección de la diócesis de Lima con el nombramiento en 1591 de Alfonso Toribio, arzobispo de Lima. Toribio de Mongrovia. Ese es el archivo de la compilación de ritos que contiene los procesos de beatificación de los santos de la Iglesia Católica. Y todo esto, para que vean la gran importancia de la santidad en la Iglesia limeña virreinal, son todos procesos de siervos de Dios de Lima. Tenemos aquí los más importantes, Santo Toribio de Mongrovia. Tenemos aquí a Santa Rosa de Lima, oración de la vida y virtud de la bendita Rosa de Santa María al orden del orden de los predicadores. Aquí tenemos a San Francisco Solano y ese es el proceso de San Martín de Porres, entre los más antiguos, o las series más antiguas que poseemos. Los registros vaticanos, esta es la registración de la bula intercetera, decimos nosotros, de Alejandro VI, la bula de partición, ¿no? Donde se menciona Alejandro también, Borgia. Donde se menciona también a Cristóbal Colón. Claro. ¿No? O sea, teje el elogio de Cristóbal Colón, que con sus naves había conquistado las tierras para la corona española. Y esta, en cambio, es la registración de una bula de Pablo III, con la cual erige en Iglesia Catedral la Iglesia de Cusco, que fue la primera diócesis de América, y luego sigue también el nombramiento de Vicente de Valverde como primer obispo de Cusco, y por ende también de toda América. Bueno, sigue la Iglesia ahí, está. Sí, sí, sí. 1537, este es un documento muy particular. Es una carta de dos caciques de la región de Panches, del Nuevo Reino, de Nueva Granada, que le piden al Papa que le mande una luz de la sede apostólica, o sea, un representante del pontificio, porque hasta ese entonces no había un representante, para no ser menos que los cristianos viejos de Europa y para que vigile sobre la autenticidad de la fe y sobre algunos ministros que más cuidado tienen del oro y perlas. Este documento ha sido estudiado y anotado, pero no han prestado atención. Y ese es de Bartolomé de Las Casas. Nota, no es de Bartolomé de Las Casas, ahora lo veremos. Scripta Michi Incógnita. El Papa ha escrito sobre esta claro, carta, porque sí, no claro, se entiende, está llena de nombres en quechua. Claro, no entiendo esta escritura, no entiendo este idioma. Presidente, por favor. Gobierno de